Yo me iba a pescar, pues. Me salía de la escuela, tenía, mi papá me había hecho un borzón con estuche así que se lo montan así a la espalda. Y en un ladito echaba mi pancito que me daba mi mamá con sándwiches, en otro lado una manzana y en el otro lado tenía mi nylon con la carnadita en un frasco. Y me iba a pillar pejerreyes. Y esos pejerreyes yo hacía 5 pesos, 4 pesos, billete 5 pesos. Yo llegaba con un billete, pucha, compramos varias cosas. Así que es conocer su tierra. Cuando uno conoce su tierra, conoce hasta sus piedras. En esos años, en el año 59, 60, ¿ya? Hay unos barquitos que eran japoneses, los Achirumaru. Esos barquitos daban vuelta ahí y ¿sabes tú que se les rompía la red? Y los botes iban a recoger pescado. Aquí en el verano, si ustedes han visto en el verano, se llenaba la gente. También no éramos muchos botes, éramos 6, 7 botes. Y el bote que tenía yo, ese fue el bote escuela. El calizo fue el bote escuela de la caleta. La gente al principio la miraron bien porque era un adelanto, un progreso para Quintero, porque Quintero no tiene ninguna otra empresa. Nada, aquí Quintero no tiene empresa, era un balneario. Pero que llegó la minería, se echó a perder, pues. Se echó a perder porque ya no era lo mismo. Pero lamentablemente en los años 61, 62, que empezó la minería acá, la fundición, se echó a perder todo el territorio prácticamente, porque la chimenea estaba recién, pues, y la chimenea era mucho más baja. Hoy día es alta la chimenea. Y le han puesto muchos recursos a la chimenea, tiene muchos, ¿cuántos se llaman? Muchos filtros. Aún todavía le falta. Pero imagínense ustedes, del año 62, creo que está en el 61, 62, 62, 63, por ahí, en la fundición que hay, está hecha. La verdad es que yo había trabajado como ni de niño aquí en esta playa, aquí, ahí, allá en Loncura, tirando lance de playa, y después yo me fui a Valparaíso. ¿Ya? Cuando me fui a Valparaíso, con la gente conversando que era mayor que uno, empecé a sacar las conclusiones que había que hacer un sindicato acá. Así que llegué y conversé con mis compañeros que habían trabajado conmigo tirando lance desde niño. Y de ahí les dije, miren cabros, aquí no tenemos donde guardar las cosas, tenemos que ver. Yo fui a la municipalidad, hablé con el alcalde, y el alcalde dijo, tiene que organizarse. Entonces, entre comillas, entendí que formar un sindicato era la base de organizarse. Y así, así fue. Lo hicimos, lo juntamos. La verdad que al principio era incómodo, no había terraplén para subir los botes arriba. Por la municipalidad conseguimos, hicieron una salida de alcantarillado y se hizo el terraplén.
Y eso fue lo primero que se hizo. Después, una vez que está el terraplén hecho, que el municipio lo dejó con la subida a los botes, cuando después jugábamos allá, lo van a ver. De ahí recién nos fuimos a obras portuarias, hicimos la pelea de los boxes. Y nosotros pensábamos que no había resultado, pero resultó, salió. Eso lo rellenaron todo. Todo eso hasta allá es relleno. Y hay una península ahí adentro. Y ahí adentro, para que sepas tú, los viejitos iban de aquí a dos paradas de remos, así, dos paradas o tres paradas, iban a vender el pescado allá con com, porque no iban por carretera. Porque allá había que pasar un barceo, antes que hubiera el puente en Concón. Y daban la vuelta completa, imagínate, la vuelta completa para llegar a vender el pescado allá arriba. Y ahí unos árboles de manzana. Esos viejitos pasaban a cortar las manzanas verdes para hacer que les dar el camino. Y por eso, cuando me tocó tocar, inaugurar la caleta del manzano, yo le dije a los cabros, dije, miren, ¿saben qué más? Aquí hay una historia. Y lo que yo pienso que debemos hacer es colocar en memoria de todos esos pescadores que ya hoy día ya no existen, que eran ancianos, en presencia de ellos, pongámoslo en manzana. Todas estas empresas que están acá, todos sus desechos del agua, van al agua. Y las corrientes se dedican a trasladar esa agua cuando no se alcanzan a mezclar. No sé, el territorio tiene pesca. Hoy día tienen la jibia, que antiguamente también había, pero no se trabajaba. Tienen la jaiba. Tienen recursos. Lo que pasa es que también no sé hasta qué grado estarán contaminados o no contaminados los recursos. Porque aquí hay Amacha, toda esta playa. Es lo mismo. Ritoque, la Amacha se perdió. ¿Pero por qué se perdió el Ritoque? ¿Echa que la agotaron? No, mentira. No es eso. Lo que pasa es que la desembocadura de arriba de Concón descarga la petrolera, la Coca-Cola y todas las otras empresas descargan los residuos de agua ahí. Y eso lleva contaminación y pasa por la playa. Y la playa es correntosa, es así. Yo trabajaba en la Pacha ahí. De uso. Si hoy día no hay muchos recursos, es por lo mismo, porque los barcos arrastran y se llevan grandes y chicos y matan toda la biomasa pequeña porque pasa por las mallas. Incluso ahora están trabajando con mallas de, creo que de pulgada y media. Ahí, el hoyo. Así que el pescadito que entró, lo matan porque lo aprietan, murió. Se descama el pez, también murió. Entonces, la industria ha ido echando a perder la biomasa del territorio, a pesar que hay. Pero también en recuperarse, en crecer, tiene sus tiempos. No es decir, hoy día pongo un pollo y en dos meses más me lo voy a comer, porque no lo puedo hacer. Porque eso lleva un proceso. Y aún aunque yo estoy medio complicado mis piernas, igual miro el futuro, porque es el secreto de la vida. Si tú te dejas tal, la vida te la come. Y es una guerra. Así lo veo. La mar es exactamente igual. O pasáis tú, o te pasa la mar por encima.
Che. Bueno, yo mi onda es la música. Ahí va. Todos los tapiceros no la tienen, ¿eh? Y está marcado para la posición que va. Caja por ahí, una caja color amarilla, o sea color naranja, no hay por ahí, porque ahí tengo fotografías. Fue la primera fiesta de San Pedro que se hizo en Aysén. Esta otra foto que está acá, aquí estamos construyendo, reparando y transformando un bote, ¿ya? Esa es la quilla, el coaste, la gambota. Esa se llama gambota, este es coate y esta es la quilla. ¿Ya? Esta foto es cuando yo andaba en los canales allá cerca de San Rafael, fondeando para las autorizaciones por Serna Pesca, para otorgar las concesiones a los barrios salmoneros que había tenido que trabajar yo en el borde costero. Estas andan las patrulleras. Esta foto que está acá es continuación. Este era un tripulante.